Especial a los televidentes del canal 29 que a esta hora están tras sus televisores sintonizando Camarín TV, el espacio de divulgación de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, y aquellos que están conectados de manera digital a través de las diferentes redes sociales. Aquí empieza otra emisión y hoy les estoy presentando desde la sede Bicentenario. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca registró por primera vez en sus 50 años una marca que beneficia a la región denominada CIDE Cauca. El Centro de Innovación y Desarrollo del Cauca se gestó dentro del plan institucional y busca fortalecer los diferentes sectores empresarial y productivo. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia concedió a la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, el registro de la marca y derecho de propiedad intelectual del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Cauca, CIDE Cauca, una estrategia visionada no solo desde el aspecto académico, sino también formulada para trabajar mancomunadamente con las pequeñas y medianas empresas de la región. Desde que formulamos el proyecto, no quisimos que fuera simplemente un proceso académico, sino que se convirtiera en un proceso verdaderamente de marca, de registro, de tener una filosofía, una ideología de trabajo y sobre todo una identidad propia. A pesar de que tiene que pertenecer al Colegio Mayor del Cauca, pues las instituciones de educación superior también tenemos que propender por generar productos que permitan mostrar a la comunidad en general y sobre todo a la región en la que estamos, que existen centros certificados, centros capacitados y centros con reconocimiento para poder hacer la labor que queremos hacer con el sector productivo. Este registro fue otorgado por un tiempo de 10 años, donde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Cauca, CIDE Cauca, podrá continuar desarrollando proyectos, pero con una protección de su propiedad intelectual, así como también ofrecer servicios que ayuden a las empresas o industrias a posicionarse en la región y cumplir con sus objetivos. Hay una línea que tiene que ver con asistencia técnica, con fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa, que es lo que tenemos en nuestro entorno, y un tema que nos permite hacer este registro de marca, que es el asesoramiento a desarrollo organizacional, desarrollo empresarial, fortalecimiento de la empresa y las garantías de que lo estamos haciendo con un equipo profesional, con un equipo serio, un equipo responsable, sobre todo porque empezamos a entender y a conocer específicamente esas necesidades y expectativas que tiene el sector productivo, el sector empresarial, y nosotros poderlas transmitir a través de nuestro equipo docente, nuestro equipo de estudiantes, nuestro talento, en favor de ese desarrollo empresarial. Con el registro firmado por el director de signos distintivos de la superintendencia, CIDE Cauca propenderá por robustecer varias líneas de acción para que en el departamento se ejecuten proyectos e iniciativas que mejoren las condiciones empresariales, productivas y organizacionales del Cauca a través de la conexión universidad, empresa, Estado y sociedad. Estudiantes de Unimayor con condición de vulnerabilidad podrán recibir un subsidio para estudiar. La directora regional de Prosperidad Social catalogó esta gestión como una de las más importantes de los últimos años. Los jóvenes podrían acceder gracias a un programa. La universidad avanza positivamente en esta ruta. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca avanza positivamente en la suscripción de un convenio con Prosperidad Social para el programa Jóvenes en Acción, el cual apoya a estudiantes con escasos recursos de Colombia que luchan por acceder a la educación superior pública y culminar sus programas técnicos, tecnológicos y profesionales. El programa Jóvenes en Acción va a continuar. El programa Jóvenes en Acción es ampliado y las instituciones educativas de educación superior del orden público serán vinculadas. Por esa razón fue focalizado y seleccionado el Colegio Mayor del Cauca, quien ya ha presentado la totalidad de los requisitos que se exige para la suscripción del convenio, y en el día de hoy hemos perfeccionado toda la parte operativa y se ha suscrito el acta respectiva en donde se vincula formalmente el Colegio Mayor al programa Jóvenes en Acción con Prosperidad Social. Para el caso de Unimayor, son 382 estudiantes potenciales que podrían acceder a los cupos y beneficios que asigna el Gobierno Nacional una vez finalicen los trámites, requerimientos y condiciones en las que trabajan directivos de Unimayor. Pueden acceder a estos beneficios
aquellas personas que se han matriculado en el Colegio Mayor del Cauca y que no han cursado más allá del cuarto semestre, que están entre los 16 y los 24 años de edad, que han pertenecido al programa de Más Familias en Acción, que son personas que se encuentran dentro del registro de atención a población por ser víctimas de la violencia, o aquellas personas que tienen unas condiciones socioeconómicas que requieren un apoyo de una transferencia monetaria condicionada para poder continuar con sus estudios de educación técnica, tecnológica y superior. Con este programa se amplían las oportunidades de formación superior a los jóvenes de escasos recursos del departamento y se logra fortalecer la educación pública en el Cauca, propendiendo así por un avance y desarrollo regional y de gran impacto social. En la sede Casa Obando de Unimayor se realizó de manera positiva la prueba de inglés APTIS. Los payaneses que normalmente viajaban a otras ciudades para estos exámenes pudieron presentarse por primera vez en Unimayor gracias al convenio que tiene esta institución con el Consejo Británico British Council. Docentes, profesionales, graduados del idioma inglés y ciudadanos en general que entienden, leen y hablan el idioma se presentaron a las pruebas APTIS que realizó Unimayor por primera vez en la ciudad de Popayán. La institución pública logró en convenio con el Consejo Británico British Council ser la única organización certificada en el Cauca para realizar este examen, el cual certifica el nivel de inglés que tiene una persona. Siempre que he presentado pruebas me ha tocado desplazarme a la ciudad de Cali, entonces es una incomodidad. Además que la primera vez que presenté una casi llegó tarde porque había un trancón en la Panamericana. Entonces pues la comodidad de presentarla aquí mismo en la ciudad de Popayán si no se lo quita nadie. El APTIS digamos que es un precio accesible también porque hay otras pruebas como TOEFL o IELTS que son muchísimo más costosas, hasta 3 veces más. Entonces creo que esta, y tiene un buen aval, ¿no?, del British Council, que es un muy buen aval de este tipo de prueba. APTIS evalúa las 4 destrezas, hablada, escrita, leída y de escucha. Los participantes lograron en las instalaciones de Unimayor, sede Casa Obando, desarrollar todo el examen y ahorrar tiempo y dinero presentándose en la misma ciudad donde reside. Estos exámenes se encargan de certificar tu nivel de lengua y en la medida de que uno tenga su certificación pues actualizada, da cuenta de que el nivel de inglés está ahí, está vigente, que se trabaja todo el tiempo en tratar de mejorar el nivel de lengua. Entonces, eso permite que la institución contratante se dé cuenta que contrata un personal calificado, una persona que tiene experiencia y aparte de eso, que tiene buen conocimiento de la lengua para poderla enseñar. Con esta primera evaluación, los directivos de la institución dieron un positivo balance de la jornada e invitaron a los ciudadanos a acercarse a la sede Casa Obando para profundizar datos de interés. En Camarín TV es el momento del primer bloque de mensajes institucionales. Ya regresamos con más información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy William Ramírez y estudio Administración de Empresas en la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Lo que me apasiona del programa Administración de Empresas es el área de mercadeo, que me permite hacer estudios de mercado, me permite atraer clientes y además de eso hacer publicidad a la empresa. Mi proyección es estar trabajando en mi propia empresa, en mi propio proyecto, impulsando una marca desde el área de mercadeo en la cual me pienso especializar. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICETEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.icetex.gov.co, da clic en el micrositio Giro de Sostenimiento, escoge el producto que más te guste, abre tu cuenta, conoce tus beneficios y listo. En ICETEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICETEX se digitaliza. Estamos de tu lado.
Muchas gracias por permanecer con nosotros en Camarín TV. En su camino hacia la alta acreditación institucional y la de sus programas, Unimayor recibió a delegados del Viceministerio de Educación Nacional con el propósito de adelantar una jornada de balance y aspectos por mejorar. Escuchemos al coordinador del Grupo de Calidad y Pertinencia del Viceministerio. Bueno, estamos desarrollando un proceso de acompañamiento al Colegio Mayor del Cauca con la Universidad del Valle, y es un ejercicio en el cual estamos haciendo un diagnóstico de los avances de la calidad y acreditación en la institución de cara a seguir mejorando. Entonces, la jornada de hoy permitió traer a la institución las conclusiones, los aspectos a los que tenemos que seguir mejorando y en particular reconocer los buenos avances. Es una institución que ha desarrollado unos buenos ejercicios de cara a los procesos de acreditación y eso es un plus que tiene la institución en comparación con otras ITTU. El Colegio Mayor va avanzando positivamente en el ejercicio, tiene cosas para reconocerle, como por ejemplo los sistemas de información, son muy completos, tiene una cadena de indicadores sustanciales. Información académica y de interés social en la siguiente sección de Camarín TV, denominada Panorama Institucional. Desde hoy hasta el día de mañana 21 de septiembre, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, es sede del quinto encuentro de investigadores y segundo de semilleros de investigación de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, capítulo suroccidente. La agenda del evento, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, cuenta con actividades como conferencias, paneles, socialización de proyectos investigativos, resultados de investigaciones y espacios culturales. La Oficina de Proyección Social de Unimayor realizó para estudiantes, administrativos, egresados y padres de familia la conferencia El Hogar, pilar fundamental en la educación, orientada por el experto José Félix Valencia. Con estas actividades se busca fortalecer los lazos familiares y motivar a los jóvenes para que sean destacados líderes de la región. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca será sede de la cuarta sesión de la Ruta de Emprendimiento Recreatic, con la que se sigue incentivando y formando a jóvenes universitarios y emprendedores del departamento del Cauca en temas de emprendimiento para su proyecto de vida. La ruta se da gracias al trabajo conjunto entre la Corporación Cluster Creatic, el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Cauca, CIDE Cauca, y diversas instituciones de educación superior del departamento. El tema para este fin de semana se denomina Habilidades de Comunicación y Ventas. La nota que viene a continuación es un reconocimiento a uno de nuestros estudiantes que, a pesar de sus limitaciones visuales, lucha por sus sueños. Con él resaltamos también a otra persona que tiene las mismas condiciones y que hace parte del personal contratado de Unimayor. Jair es un joven estudiante de desarrollo de software que, pese a su limitación física, ingresó a la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca con el objetivo de graduarse y cumplir con su meta profesional. Comenta que con un accidente perdió la vista, pero no sus ganas de vivir y de luchar, y ahora es un ejemplo de superación personal. Realmente, toda la vida, desde muy joven, me ha llamado la atención lo que tiene que ver con las computadoras. Me he dedicado prácticamente toda la vida, hasta cuando en el 2011 tuve un accidente y perdí la vista. Y siempre he querido desarrollar software, aunque tengo ya bases. Siempre busqué en varias universidades, me presenté y me cerraron la puerta, precisamente por la discapacidad. Miraban que la matemática, por ejemplo, la matemática que tiene que ver con gráficos, cálculo principalmente, que era imposible, entonces me cerraban las puertas. Y pues aquí tengo una amiga que ya está en segundo semestre y ella fue la que me habló y me dijo, vaya que allá pues hay muchas más oportunidades. Vine y efectivamente me presenté para el tecnólogo en desarrollo de software y espero terminarlo para continuar con la ingeniería informática. Ante la situación de personas como Jair y las políticas de educación incluyente de la institución, directivos de Unimayor contrataron a Diego, otra persona con limitaciones visuales pero con un gran bagaje en educación, aplicaciones y herramientas incluyentes para que apoye los procesos y las metodologías de enseñanza de los docentes. Mi objetivo es como ser ese apoyo inicial en el proceso de que tiene cada docente para mejorar un poco pues el tema de la inclusión, para guiarlos pues
para que puedan saber un poco más a fondo cómo desarrollar una guía de aprendizaje inclusiva, un trabajo didáctico. Relatando parte de su historia, Yair envió un mensaje a todas las personas que creen que ante un suceso negativo, su vida acabó. Mi mensaje es que tienen que luchar. La vida no se acaba con una discapacidad. La vida tenemos que vivirla. Todos queremos vivir, todos tenemos sueños. Y uno no puede vivir los sueños de los demás. Uno tiene que crear, pensar en sus sueños y comenzarlos a realizar. Porque cuando uno vive en el sueño de otro, realmente no sale adelante. Segundo bloque de mensajes institucionales en Camarín TV. Muy atentos porque ya regresamos con más información. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICETEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.icetex.gob.co, da clic en el micrositio Giro de Sostenimiento, escoge el producto que más te guste, abre tu cuenta, conoce tus beneficios y listo. En ICETEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICETEX se digitaliza. Estamos de tu lado. Yo soy especialista en la administración de la información y bases de datos. Como coordinador, lidero un equipo de trabajo encargado de los sistemas de información, todo el modelamiento y el desarrollo del software de la empresa donde laboro. Gracias a la especialización, he podido gestionar proyectos dentro de mi área. He mejorado los sistemas de información y hemos podido establecer un proceso de base de datos y de administración de la información muy eficiente y eficaz. Los invito a revisar la oferta académica de pregrado y posgrado de Unimayor. Muchas gracias por seguir con nosotros, esto es Camarín TV. Llegó el momento de hablar de temas de egresados de este sector poblacional que también hacen parte de la familia Unimayor y los eventos que se vienen a futuro. Pues para esto vamos precisamente a saludar a Javier Muñoz y a su invitada especial. Adelante con toda la información. Un saludo para todos los televidentes de Camarín TV y para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy me encuentro con María Chilito, coordinadora de Egresados Unimayor, quien nos va a hablar de todo ese proceso de acompañamiento, de estímulos y de beneficios que tiene la institución para sus egresados. María, bienvenida a Camarín TV. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Bueno, María, no hay nada más importante para un profesional o para alguien que está iniciando su vida profesional que sentir el respaldo de su casa de estudios. En este contexto, ¿qué ha hecho Unimayor para sus egresados? Bueno, principalmente la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca creó el proceso de egresados, de la cual pues bueno, está bajo mi lineamiento, y en este aspecto hemos creado un proyecto el cual incluye los requerimientos desde el Ministerio de Educación, así como las propias políticas institucionales. Un egresado de la institución, aparte del acompañamiento, ¿qué beneficios o estímulos recibe? Bueno, en este aspecto tenemos aprobados unos beneficios económicos en lo que hace referencia pues a descuentos monetarios para cursar otros programas académicos o la parte de los cursos de extensión y de arte mayor, además de la educación continua pues que se oferta desde las facultades o desde la misma oficina de egresados. Y tenemos unos beneficios en cuanto a bienestar universitario, lo que son todas las actividades de deporte y atención psicológica. ¿Bajo qué líneas estratégicas está trabajando el proceso de egresados Unimayor, pues pensando en el beneficio de todos sus profesionales? Sí, el proceso de egresados tiene cuatro líneas estratégicas definidas sobre la cual pues trabajamos todo el periodo lectivo. Entre ellas tenemos la parte de la línea de administración y gestión de la información, la cual nos permite hacer el seguimiento a nuestros egresados. Tenemos una segunda línea enfocada hacia el desarrollo humano, es decir, la actualización permanente de las competencias de nuestros egresados. Una línea de seguimiento y acompañamiento en cuanto a la parte social y dentro de lo cual pues tenemos actividades
enfocadas hacia la cultura y el deporte de nuestros egresados, y una línea de apoyo y enlace laboral, que en últimas pues es como el requerimiento más grande que nos han hecho nuestros egresados. Hay algo muy bonito y es poder brindar esos espacios de reencuentro o esos espacios de reconocimiento a todos los egresados. ¿En qué consiste el Encuentro de Egresados Unimayor? Ok, bueno, este es un evento galardonado por nuestra institución universitaria. En este año pues tenemos nuestra 10ª versión del Encuentro de Egresados. Es un evento el cual nos permite pues reencontrarnos con todos estos egresados de los diferentes programas académicos desde, bueno, desde la creación de la institución como tal, es decir, ya 50 años, 51 este año, y en él lo que pretendemos, aparte de la socialización y que, bueno, que se integren, que conozcan los nuevos egresados que salen de los programas, la institución hace unos reconocimientos importantes a todos aquellos egresados que han sobresalido de una u otra manera en el entorno, bien sea en la parte laboral, bien sea en la parte de la investigación, bien sea en la parte académica. Nosotros sabemos que, bueno, nuestros egresados no se quedaron con el título de pregrado. Hoy en día tenemos egresados a nivel internacional, con doctorados, maestrías. Eso es muy importante para la institución, pues ellos son las personas que nos están representando afuera. Hay dos actividades que personalmente creo muy importantes y que se realizan para nuestros profesionales, y es ese acercamiento a las empresas que tienen necesidades de contratación, por un lado, con sus ofertas laborales, y por el otro, son todos estos cursos de formación continua para ellos. Háblame un poco de estos temas. Bueno, la parte de los cursos son diplomados, seminarios, talleres enfocados entre requerimientos del sector productivo y requerimientos de nuestros egresados. Entonces, prácticamente estamos como en el boom de lo que necesitan. Hemos ofertado para la parte de administración, enfocado a las dos, de empresas y financiera. Y hacia la informática, pues porque son como las ingenierías van actualizándose todo el tiempo. Entonces, bueno, tenemos para ellos también. Y algunos talleres para la parte de arquitectura. Y la otra parte pues va enfocada hacia la parte, digamos, laboral, la inserción laboral. Y en este aspecto, bueno, hemos trabajado con la parte de una articulación directa con los empresarios. Tenemos un sistema de o una base de datos donde tenemos relacionadas todas las empresas de la región y algunas quizá a nivel nacional. Bueno, pues la idea es que nuestros egresados, a medida que avanza el tiempo, pues también vaya mejorando su perfil profesional y laboral como tal. Pues María, gracias por acompañarnos en Camarín TV. Muchas gracias. Y ustedes, muy amables por seguir con toda la información de nuestro espacio informativo. En el Auditorio Bicentenario se realizó la jornada denominada Machine Learning, donde los estudiantes recibieron una importante invitación a continuar ejerciendo y fortaleciendo sus ideas de emprendimiento basados en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Estudiantes de los diferentes programas académicos de Unimayor se reunieron en el Auditorio Bicentenario para compartir experiencias de fortalecimiento profesional aprovechando los beneficios de las nuevas tecnologías. La capacitación denominada Machine Learning estuvo a cargo de un emprendedor de Popayán graduado de Unimayor. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Generar esa conciencia en los estudiantes para que no se queden solo con lo que la academia les brinda, sino que ellos empiecen a visualizarse más adelante. Entonces, el objetivo es brindarles un poco del conocimiento que tenemos nosotros en tecnologías que manejamos y que son actuales, para que ellos empiecen a formarse desde la academia y cuando lleguen ya a un futuro más laboral, hayan quemado algunas etapas en el conocimiento y pues puedan ubicarse fácilmente en un mercado laboral o puedan emprender fácilmente sus propias empresas. En este espacio, los participantes conocieron marcas exitosas del mundo que nacieron de una idea sencilla, un proyecto casero o desde la academia. Por eso, para la institución es fundamental apoyar las iniciativas de emprendimiento e implementarlas con las nuevas tecnologías. Porque como vimos, la tecnología es transversal a cualquier área. Entonces podríamos nosotros aplicar la tecnología al sector agropecuario, por ejemplo. Actualmente el Ministerio de las TIC está fomentando muchísimo la aplicación de este tipo de tecnologías en el agro. Hay convocatorias abiertas constantemente. Entonces se brinda la oportunidad para poder emprender en ese sector. Pero para eso pues, necesitamos empezar un proceso de formación, de concientización, que es lo que estamos como buscando con estas charlas. Organizadores de la actividad agradecieron la conferencia del ingeniero informático Julio César, quien busca en diferentes espacios compartir su experiencia y motivar a la gente a emprender, generar ideas, usar las tecnologías y avanzar en su crecimiento profesional y personal.
De nuevo, muchas gracias a todos ustedes por estar atentos a toda la información de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Esto fue otra emisión de Camarín TV. Como siempre, los invito a que ingresen a nuestras redes sociales y también a la página web www.unimayor.edu.co. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.